Una de las enfermedades letales en mujeres que se extiende más en países con sistemas de salud deficientes es el cáncer de mama. El mismo consiste en un crecimiento anormal, anárquico y desordenado de las células de tejido mamario. Tiene una alta prevalencia o población con la enfermedad e incidencia de casos nuevos y mortalidad, aunque estos dos últimos aspectos se distribuyen en grupos poblacionales de manera heterogénea. La incidencia de este tipo de cáncer está aumentando, en buena medida porque también se incrementa la prevalencia de los principales factores de riesgo, entre los cuales se destacan el factor genético y, aunque con influencia no determinada, los hábitos de vida, como el sedentarismo, no hacer ejercicio, una dieta rica en grasas, el tabaquismo, el consumo precoz y prolongado de anticonceptivos orales y la decisión de no tener hijos o no amamantar. Debido a que la detección precoz es fundamental para su tratamiento y curación, la mortalidad desciende en los países con sistemas de salud más organizados. Las mejores armas para la prevención son la concientización, la educación y la información sobre este flagelo. Para una consulta ginecológica temprana, el examen clínico, la realización de la mamografía y los estudios complementarios, como la ecografía, resonancia magnética nuclear, tomosíntesis y magnificación. Así lograremos la detección en etapas precoz y tendremos la posibilidad de un tratamiento óptimo y su curación. Los avances más grandes para lograr la supervivencia están asociados con las terapias aplicadas y la imagenología moderna. Sin embargo, hay una estadística negativa, y es que un tercio de las muertes por cáncer de mama se podrían evitar si se hiciera el diagnóstico preclínico oportuno a todas las pacientes. Es importante recordar que es curable tomado a tiempo. La mamografía y la ecografía colaboran en el diagnóstico mucho antes de que el tumor sea palpable. El diagnóstico temprano mejora el pronóstico y la sobrevida en la enfermedad, y las perspectivas de curación y prevención están cambiando positivamente. La mamografía es un tipo específico de toma de imágenes de los senos que utiliza rayos X de baja dosis para detectar en forma temprana el cáncer, antes de que la mujer presente síntomas. Cuando es más tratable, se le recomienda a la mujer hablar con su doctor sobre cualquier problema o síntomas en los senos, cirugías previas, el uso de hormonas, si tiene un historial familiar o personal de cáncer de seno, y si existe alguna posibilidad de que esté embarazada. Si es posible, obtenga copias de sus mamografías previas y muéstreselos a su tecnólogo el día del examen. Si usted se realiza la mamografía, deje las joyas en casa, vista ropas holgadas y cómodas. Se le podría pedir que se ponga una bata. No se ponga desodorante, talco o perfume debajo de sus brazos o en sus senos ese día, porque dichos productos pueden aparecer en la mamografía e interferir con el diagnóstico correcto. Otro examen complementario es la ecografía, también llamada ultrasonografía o ecosonografía. Es un procedimiento de diagnóstico usado en los hospitales que emplea el ultrasonido para crear imágenes bidimensionales o tridimensionales. Un pequeño instrumento muy similar a un micrófono llamado transductor emite ondas de ultrasonidos. Estas ondas sonoras de alta frecuencia se transmiten hacia el área del cuerpo bajo estudio y se recibe su eco. El transductor recoge el eco de las ondas sonoras y una computadora convierte este eco en una imagen que aparece en la pantalla. Si se toma toda la población, incluyendo varones y niños, el cáncer de mama es la segunda causa de muerte después de las enfermedades cardiovasculares. Una de cada 8 mujeres tendrá cáncer de mama a lo largo de su vida, si vive hasta los 80 años de edad. Entre los factores de riesgo puede clasificarse en modificables, no modificables y potencialmente modificables. Entre los primeros está la dieta, el índice de masa corporal, la ausencia de actividad física, el consumo de productos de tabaco, el uso de hormonas exógenas, la ingesta de alcohol y la historia reproductiva. En el caso de los no modificables, se puede citar a los genéticos, la historia familiar. Con respecto a los potencialmente modificables, puede mencionarse la edad del nacimiento del primer hijo, la edad de la menopausia y la práctica de la lactancia materna. Es por eso, estimada dama, que la prevención significa preparación y disposición que se toma por anticipado a fin de impedir un riesgo o para minimizar sus efectos. Jorge Bonilla, Noticieros HCH.